Buenas tardes. Ayer tuve el privilegio de poder disfrutar de una película única, La dona ilegal, del Ramón Térmens. Una película que refleja la vida de muchísimas inmigrantes que son maltratados, ignorados y que son víctimas de un sistema perverso y de muchas veces también de funcionarios inescrupulosos. La dona ilegal. Mientras veía la película, iban pasando por mi rostro y por mi corazón muchísimas personas con las que he compartido estos años y que han sido víctima de lo que se denuncia ya. Víctima del maltrato en el CIE, víctima de un despotismo cruel por parte de la administración y de determinados funcionarios. Y tengo que confesar que me quitó el sueño, me generó inquietud, una profunda tristeza, pero por otra parte mucha esperanza. Ver que una persona como Ramón Térmens ha podido plasmar una realidad tan cruda, viendo la imagen de una mujer nigeriana que había sido, que estaba en el mundo de la prostitución y todo lo que esto comportaba y cómo el sistema se aprovechaba también de ella y cómo cuando alguien quiere destapar las injusticias se vuelve molesto para el sistema. Fui viviendo y reviviendo muchas situaciones personales y compartidas con mucha gente. Pronto estará en pantalla La dona ilegal de Ramón Térmens, Segarra Films. Un agradecimiento impresionante. Me ha emocionado. Agradezco poder ver plasmada esta realidad de personas que son capaces de denunciar y jugarse la vida, pero también la pena y la tristeza de ver que esto esté pasando aquí al kilómetro cero y que no seamos del todo conscientes. Ojalá se nos abran los ojos. Gracias por despertar conciencias, gracias por despertar inquietudes y gracias por remover nuestro corazón para ver si una vez por todas, si de una puñetera vez, nos humanizamos. Gracias Ramón, gracias Segarra Films.